Después de la casi destrucción del ser humano, de la caída de todo sistema y esperanza, los recuerdos de las cosas que anhelábamos ahora son ridículas. Dejamos que pasase. Ante la falta de esperanza de un futuro, cualquier fantasía postapocalíptica edulcorada nos parecía atractiva. Ser los protagonistas de una realidad imaginaria creada desde un sofá cómodo en una pantalla de última generación, alimentada por el hambre de un ego superior a la razón. Un ego desesperado por encontrar su sitio, su razón de ser, su reconocimiento. Dimos las condiciones para desarrollar esa historia, pero no fue como imaginábamos. La realidad nos superó. Dejamos que las ansias de protagonismo y batallas de los que luchan contra gigantes que son molinos de viento nos cegase para ver la lucha entre iguales. Y ahora, las cosas que anhelábamos son ridículas. De superviviente a superviviente, amarnos habría sido la auténtica revolución.